Hola, ¿cómo están, amigones? Yo soy Mayhem, están en el canal Mayhem Plays. Y hoy, amigones, les traigo lo que es otro gameplay de Heroes Online. Y lo más seguro, el último por un tiempo. O quizás no tanto tiempo, o sea, quizás es que llevo mucho de este juego y ya quiero grabar otras cosas. Pero es que no encuentro qué grabar realmente. No encuentro buenos juegos en Roblox ya. Así que si saben de uno, y si es de anime, mucho mejor. Pero sí, uno que haya salido, no uno que va a salir, uno que haya salido ya para grabarlo. Y pues dejen juegos acá abajo en los comentarios, que sean buenos, ¿eh? Y pues nada, aquí está la primera misión. Vamos a explorar el mapa, como la leído en el título. Y pues nada, esa es la primera misión que tengo que esperar 4 horas. La misión de Muscular, que como saben da muchísima experiencia, muchísimo yen. Ya se acabó la doble experiencia, por eso estoy algo triste. Pero bueno, tendremos que soportarlo. Men, ahora me di... ¿Quién? Digito creo que me dijo que el próximo evento será doble yen, o sea, doble dinero. Que también lo voy a esperar con mucha ansiedad, porque va a ser muy buena esa actualización, ese evento. Vale, Aaron, aquí es para craftear lo que son las armas y eso. Cuesta yen y te pide, ahora mismo ven, para el Dual Stain Swords, pues necesitas 2 Stain Swords. Para el Dual Yoragami, necesitas 2 Yoragamis. Para el Dual Night Blade, pues 2 Night Blades. El Dual Thunder es el Mjolnir y el Stormbreaker. Quiero un Stormbreaker, no tengo uno. Se lo devolví a alguien que me lo prestó, que fue Sprinter. Que me lo prestó para el video, y Dieguito me prestó su Mjolnir. Pero después, un rato después, Baikai me dio un Mjolnir. Y yo como que, ahora solo me falta Stormbreaker y tengo todas las armas del evento. Pero para mí posta, no solo para el video. En Dual Folder Blades, pues 2 Folder Blades. Yo tengo el Dual Folder Blades. Y pues el Gauntlet, como saben, pues todas las gemas, las 6 gemas del infinito y el Gauntlet. Eso cuesta 50.000 del. Como pueden ver, no cuesta tanto hacer los crafting, vale la pena. Bueno, ahora vamos con las misiones, aparte en todo el mapa, tanto héroes como villanos, o por lo menos las que yo encontré. No voy a decir que las encontré todas, porque eso fuera una mentira. Creo que encontré todas, que me falta una, me lo dicen en los comentarios. Esa es la de Pixie Bob. Vamos a ver, esa es la para ir para allá, donde hay Mudbeat. Son solo 5 y miren, tiene una muy buena experiencia, la verdad. Ahora Jane está más o menos, 5 de fama. Llegó Thanos, tienes que llegar ahora, chaval. Estoy en medio de un video. Lo malo es que de los eventos que no puedes decidir si quieres estar en ellos o no. O sea, estás en ellos y punto. No hay más nada que buscar. Miren, tengo que cambiar mi modo y lo activé sin querer. Quería cambiar mi modo y lo activé sin querer. Eso es lo que me faltaba. En serio, necesito el Flame. El Flame es mucho mejor modo que el de explosión, en mi opinión. Ya me lo quiero. No puedo sacar el modo ahora, men, que sad. Encima voy a tener que resetear nada más para estar en la base de nuevo, para empezar a buscar las demás misiones. Un momento, creo que sí hay algo en settings para no tener que event alert. No, creo que no hay nada, creo, no estoy seguro ya. Si hay un modo de desactivar los eventos, díganme en los comentarios, porque los settings no lo vi al menos. Me dice para que me notifica, pero no que me... Dice el notificador, pero lo demás no sé. Lo demás no sé si puedo elegir si venir o no. Pero lo bueno es que estoy aquí y quizás me gane el Stormbreaker. Vamos a ver. Ojalá y lo ganemos. A ver, ya falta 60 segundos. Tiene menos de la mitad de la vida, se supone. Así que estamos bien. No estamos tan bien. No tiene menos de la mitad de la vida. Tiene un poquito más de la mitad de la vida. Así que vamos a apurarnos. Porque en serio, tenemos que vencer a Thanos, man. No puede ser. Vamos, golpearlo más fuerte, chavales. Es todo lo que tienen. Vamos, no puede entrar menos encima. Por favor, déjame entrar menos. Awakening. Por favor, vamos, 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 vamos. No quiero perder así, no de nuevo. Vamos, vamos. La última vez perdimos también. ¡Wow! Ok, ese ataque lo fallé. Ok, 30 segundos. Tenemos 30 segundos, ¿vale? No, estamos a tiempo aún. Ok, sí. Esa música es que estamos ganando, Que no hemos ganado, pero tenemos un chance. Tenemos un buen chance de ganar. Vamos, vamos, podemos. Ya tengo poca vida. Ya pensé que íbamos a perder posta, Vamos. ¡Ah! Piso de lava. Que eso hace muchísimo daño. ¡Wow, man! Tengo muy poca vida, Lel. Me eliminaron. Creo que ya estarás eliminado. Vamos, vamos, vamos. Vacuous Gauntlet. ¿Qué tienes cuando eres en el Vacuous Gauntlet cuando estoy grabando? Siempre me da eso. Un saludito a Monkey Fire. No puede ser. Es que, ¿cómo haces para darme eso? No puede ser. ¿Cómo es que me das eso 2 veces, man? O sea, siempre el primer jefe me da eso. El primer gameplay de este juego me dio eso mismo. Vacuous Gauntlet. No sé qué tiene con darme ese, Lel. Bueno, vamos a coger el Awakening 2, el Explosive. Odio que tenga que poner el High Hair a cada rato porque se resetea. Y el pelo por el casco, si no sacas el High Hair, se ve muy feo con el casco. Bueno, como estaba diciendo, esa es la misión de allá. Vamos con la próxima misión. Ahí está Eraser y no me acuerdo quién estaba aquí. Ah, la men. Ah, sí. Men Eléctrico, el Caminari. Que hay un jefe de él, pero está muy lejos para allá. Pero igual voy a intentar llegar.
No tengo suficiente nivel, así que nada, verdad, no me las dan al menos que sea nivel. Pero como tal, esta misión está aquí, me imagino que es para... ¿Saben qué? No veo ningunos enemigos acá, no sé de qué o para qué sea esa misión. En la Liberation creo que son esos enemigos de allá al menos. Quizás esta es la misma. A ver. Ah, no vi el nivel, espero que ustedes lo hayan visto porque se me pasó el nivel. Es de 115 a 145, nada mal, nada mal. Así que si vas para acá, si es vender a los bandidos, son nivel 125, Lel. Están bastante, bastante UP. Vamos a ver. Vamos a seguir para acá. Yo, ok, postdata, no te vayas por acá. Para acá no hay nada más que ir hacia el puente. Tendrás que venir para acá si estás buscando alguna misión. Todas estas son las de héroes, las de villanos están para el otro lado. Así que sigamos por aquí, vamos a correr porque... Uf. ¡Oliwe! Ok, aquí está. ¿Cuál es esta misión? Esta es la de Mandalay, que es de 100 a 201. De 140 a 201 es muchísimo, chaval. Solo me falta dinero. A ver, dígame cuánto. Dígame cuánto existe. Para, ya tiene todas las armas del infinito, significa. Vale, 140 estos enemigos. Están bastante UP. No sé cuántos enemigos sean que tengas que derrotar, pero está bastante bien. Pero, ¿cuánto yen, Lel? A eso me refería, men. Dígame cuánto, chaval. Ok, mientras tanto sigamos. Ya ahora uno sigue para acá. Como les dije, para acá, todo este camino no hay nada, literalmente nada. No creo que a Dicto le pueda faltar tanto. Uy, ¿cómo es que...? ¿En qué gastaste tanto yen? ¿Gastaste tanto yen? ¿Cómo gastaste tanto yen, men? Lel. Ok, accesorios, amigones. Grail. Básicamente aquí están los accesorios. Como pueden ver, hay muchísimos. Pensé. Hay bastantes, Yo tengo este. Me gusta. Se lo les recomiendo comprárselo porque cuando se acabe este evento... ¡Uf! Simplemente ¡uf! En todo, chaval. En todo. Diego mande 3, chaval. Le voy a dar los 40 y pico caja a Dieguito para que se haga el guantalete. Porque yo ayudo a los amigones del corazón. Y ya que ya 200 mil encima, yo no. ¿Para qué voy a estar lleno? O sea, lo único que. Eso es. Espera, me debes un Stormbreaker, Me debes un Stormbreaker. Lo más seguro es para ver este video. Así que, ¿sabes? Si me debes un Stormbreaker, una mentira. Pero en serio, si lo consigues, si no lo quieres, chaval, dímelo porque lo quiero. Bueno. Ya, aquí están los accesorios, miren qué picos son, ¿saben? ¡Boom! ¡Boom, chacalaca! Bueno, ya vamos a salir de los accesorios. Vamos a ver... Aquí está para hacer uno contra uno, ¿vale? O sea, después del puente, aquí está para hacer uno contra uno. Y está muy épico, simplemente apretas aquí, alguien más aprieta ya y hacen uno contra uno. Esto es perfecto para un venir a por mí acá en Heroes Online, así que en serio, si en serio lo quieren, denle like al video. Vamos a ver... Ok, aquí empezamos con las misiones de villanos. Pero antes de, vamos para allá para que vean a... Porque siempre se me olvida su nombre. ¿Cuánto fue que me dijo? Vamos a ver. 46. Ok, vale. Genial. Tengo que sacar algo de mi inventario. Gear. A vender esto. Sí, no quiero esto. Tampoco. Miren todos. No puede ser. Otra vez. Flipping Gears, güey. Flipping Gears que se me llenan y después no puedo hacer trades. A ver, esta misión... ¿De dónde viene, Lel? No estoy muy seguro, pero primero vamos a la misión de este man. ¿Por qué siempre se me olvida su nombre? 46... Voy a para que... me está mostrando todas las gemas. Igual que en el otro video presumiendo tus gemas, chaval. Espera, ya mismo te lo doy, güey. Es que ahí aparece otro jefe. Genial, apareció el Dab. ¡Hala, men! Flipping jefes. ¿Por qué aparece que ahora? Es que... Tengo que ver cómo no coger la misión, en serio. Vamos al Awakening de Flame, porque no quiero perder así. Vamos a activarlo. Yeah. Ese es el mejor modo. Bueno, tampoco es el mejor, pero... Explosión no es tan bueno. Es que es bueno si logras hacer el ataque bien. No te me vas a escapar, chaval. Porque Davi y muchos jefes... No sé, hay un ataque en el juego que buguea. Te buguea, manda a los jefes volando y uno pierde porque después no los encuentra. Y cuando los encuentre ya es muy tarde, es como que... Ay, estás 15 años muy tarde ya para cuando lo encuentras, Lel. Ok, ¿dónde está? Míralo ahí. Un chacalaca. Vamos. Hagámosle mucho daño a ver si esta vez consigue el Stonebreaker. Mira, Lel. Él no sabe que se lo voy a dar, no le he dicho que le voy a dar los casi 50 calle. Pero yo la verdad no voy a regalar todo mi dinero por sí, pero... por Dieguito y por todos los amigos del canal lo haría. Vamos.
Vamos. Please. Ahí está, ahí estoy quemando al David. Por favor, vamos a ganar esto. Quedan 40 segundos y van bastante bien. Se supone que ganemos esto con facilidad. Eso sí, no empiezan a perder todos. ¡Falla! ¿Dónde está? Ok, mételo allá. Vamos, explosión. Ya lo veo, está aquí. Estoy metiendo tortazos. Sí, creo que ganamos. Creo, porque es que lo malo... en mi opinión, es mejor que fueran 5 o 3 por evento, porque tantos así lo que hacen es que se eliminan entre ellos. En Body Best, Lil. No gané nada bueno, menos palabras, pero bueno. Vamos a donde íbamos, que era para allá. En Nice Blade, que ganamos cosas terribles, Lil. Oye, mande 3 Dieguito. Ah, bueno, ahora vamos para acá. Vamos a ver. Ahora sí quisiera activar el Explosive Phone para llegar más rápido. Pero tengo que esperar a que se cargue. Si no, no puedo hacer nada con él. Pero no sé dónde está la misión de él. Eso es lo único que no sé. Me imagino... Ah, cierto. Me imagino que para los héroes es Muscular y pues para los villanos es... ¿Por qué no? Vi su nombre hace poco, igual se me olvida. Pero cuando lo vea me acuerdo. O sea, saben que yo soy pésimo con los nombres. Ok, acepto. Acepto, pues. Ok. 46000. Pasar. Confirmar. Ahí tienes, Dieguito. 46,000 de yen. Para que vean. ¿Sabes? Ustedes hacen cosas por mí. Yo tengo que... Es simplemente justo que hagamos, que yo haga lo mismo por ustedes, ¿vale? Así que si tengo algo que ustedes necesitan, me lo pueden decir. Ok. Simen. Ah, bueno. Ahora sí vamos. Ven. Caminari. Yo casi digo Himanari, Lel, no sé por qué. Le iba a decir ahorita, pero dije no. Yo estoy seguro que lo estoy diciendo mal. Te lo agradezco. De nada, bro. Bueno, pues este es el jefe de los villanos. Ahora vamos a ir por las misiones de los villanos al jefe del héroe, que está para allá. Venga, ahora sí vamos a activar esto porque esto me va a tomar una eternidad. Bueno, cortaré. ¿Saben qué? Cortaré. Los veo... Es que si corto, los puedo confundir de dónde vengo hasta dónde voy. Y no quiero confundirlos, por eso yo evito en videos de mapas en específico, intento no cortar, porque los se pueden perder. Este que está muy bueno, es mío. Qué bueno, Dieguito. Bueno, aquí está una... Ven, aquí está, míralo aquí, ven. Ah, no, este es el crafting. Aquí están misiones de villanos. Aquí está la primera. Creo que no puedo entrar ahí. No puedo entrar ahí. Creo que tienes que ser villano para entrar ahí, me imagino yo. Pero como tal, vamos más para acá. Mira aquí, aquí está el Tomura, pues de nivel 100 a 125. ¿Y dónde están los enemigos? Me imagino que son aquellos que están allá, que me imagino que son héroes de la UA, porque es que si lo digo muy rápido son muy raro. Que también son Beast, así que es la misma misión de héroes en ese sentido. Así que vamos a seguir. Ok, vamos a activar este modo porque si no voy a ir más lento con un chocolate. Miren cómo vuelo. Ok, aquí está la otra misión. 125 a 201 es esta misión. Y es Tomura otra vez. Tomura sin máscara. Eso será un spoiler sin la mano en la cara. ¿Será eso un spoiler del manga? Hijos de su madre, eso es un spoiler, ¿eh? Porque me comí tremendo spoiler, si es así, ¿eh? Así que espero que eso sea el caso. Bueno, me imagino que esa misión es para allá. Para esos enemigos que están allá. O es esta. Men, ¿cómo quisiera poder con todas las misiones? Pero es que después de que se te acaba ese nivel, o sea, si ya pasas el... No vas a pasar del nivel 201, es el máximo, pero una misión que es hasta el 150, después de que pasas el 150 la puedes volver a coger. Eso es una cosa que no me gusta mucho el juego, pero no puedes hacer nada al respecto. Clear before I send you to me, I send the explosion key. No es una referencia a Boruto, Lel. Oye, aquí está el David y da esta misión que me imagino que esos héroes son muy fuertes. Vale, Iron Blue, 140 de nivel. Está roto, rotísimo, como digo yo. Bueno, vamos a cargar una vez más. ¿Y con eso qué me faltaría? Vamos a ver si hay algo más por aquí. No, yo creo que eso sería todo, ¿verdad? Solo me faltaría ir a Muscular y creo que ya di la vuelta al mapa. Dieguito está re feliz porque tiene el guantalete. Te felicito, bro. Porque sabes que, casi me trabo. Tú, al contrario de mí, de verdad, es que yo... Tuve la suerte de que realmente me regalaron casi todo. Así que lo menos que yo puedo hacer por los que me ayudaron y los que no me ayudaron también es, o sea, pasar el favor. O devolver o pasar el favor. Es lo menos que puedo hacer por ustedes, men. Eso sí, intentaré subir
quedarme un poquito más de arriba de 100.000 de yen, porque no me quiero ir a quiebra por si algo sale. Y encima tampoco tengo el Stormbreaker, como les dije, así que cuando consiga el Stormbreaker, pues ahí pues ya. Vamos a ver, si empiezo a repetirlos, los venderé por muy poco o se los regalaré a ustedes, todo depende. Depende de cuántos likes consiga este video, así que denle like, se imaginen. Aunque me encantaría, ¿eh? Me encantaría que den un buenísimo like. Aquí está Musculo, amigos, igual que en la isla anterior. La isla anterior, el primer mapa. Musculo V2, pero me imagino que este es un poco más fuerte. ¿Cuál es la chance de que aparezca Thanos dos veces? Lol. Where did I bring you? Right back to me. Vamos a ¿Nini, mi guantalete? Vamos a aquí está. Porque no me sale como que en la mano. A mí me gusta tener guantalete en la mano. ¡Ah, oh, me no! Activé el modo que no era. Eso significa que tengo menos chance de ganar, por mí. Vamos. Si gana Stormbreaker en esta, es karma. Es buen karma, realmente. Vamos. ¿Y dónde está? ¡Uy, no puede ser que fue ese ataque! Este ataque es tan difícil de apuntar, man. Ok. Vamos, fuego. Vamos. Okay. ¿Vamos bien? No, vamos bien. Si llega, para mí, si llega a los 60 segundos, tiene un poquito menos de la mitad de la vida, un poquito más, pues está bien. Si no, si es lo contrario, pues vamos mal. Ok. Vamos bien, creo que realmente vamos muy bien. Ok, voy a ir añadiendo mi otro modo porque realmente este no es bueno para combate, el de Bakugo. Porque lo que hago es simplemente salgo volando. Boom chakalaka, boom chakalaka, boom chakalaka. Perfecto. ¿Dónde está? Mira, salió volado, eso no es bueno, eso nunca es bueno. Encima tengo ese ataque activo y eso no me deja correr rápido. Vamos, podemos. Oh, no, tiene. Todavía le falta mucha vida, man. Tuviéramos que golpearlo muy fuerte. No, creo que no lo logramos, man. En serio, creo que no lo logramos. Tiene muchísima vida aún. Tiene mucha vida, man. Tiene mucha vida. No sé si lo logremos. Perdón por el momento de silencio, es que intento concentrarme. Mira, no, es que es nivel 130. Está bastante roto. Vamos. V, E, Q. No lo lograremos. Pucha que sad. Es que, como les dije, mientras más gente, más difícil es hacer la misión. Men. Sí, men. ¡Corran! Sí, va a ser el chasquido, lol. Miren qué pico se ve esa escena. ¡Oh! Lol. Vamos a ver, me imagino que sobreviví. No sobreviví nada. Sí me dice que sobreviví, pero sin embargo me tumba, Lel. ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy en el suelo? O sea, estoy como... Nos vencieron. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Ok, nos quedamos en Muscular. La verdad, ya eso significa que terminamos casi la vuelta completa al mapa. Que ya mismo entonces acabaremos con simple. Tenos no. Adiós, vaquero. Bueno, vamos a ver. ¿Qué nos faltaría? Vamos por aquí. Ahora sí, quiero el otro buen. Se me olvida siempre quitármelo para las peleas, men. Ok, vamos para allá. Sí, ya terminamos. Como pueden ver, ya de aquí para acá no hay nada. Sí. Bueno, ya con eso creo que dimos la vuelta al mapa y mostré casi todas las misiones. Ahí hay un nuevo accesorio, sí, más adelante también. Y que lo vieron ahorita. Y pues nada, espero que disfruten un montón este gameplay. No olviden darle like, consideren suscribirse para más contenido así. Tengo un Discord que me encantaría que os unieran. Voy a poner el anuncio ahora. Dura 40 segundos. Así que si lo quieren skipear, eso lo hacen bam, 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 bam. Esquipeado, pero me encantaría que lo vieran y consideren unirse porque me tomó mucho esfuerzo y quisiera que hubiera muchos amigones que se uniera a la comunidad y pues nada, anuncio Discord. Aquí está el grupo amigones en donde está el general, donde puedes hablar de cualquier cosa, la información como reglas del servidor, bienvenidos al grupo y obtener roles que pasan de bronce a Dios. Están mis videos amigones, cada vez que subo uno aparece ahí y todos los juegos de roles que he jugado y algunos que no todavía, puedes hablar de cualquiera de ellos, miren todos los que hay y añadiré más eventualmente. Entre otras cosas aquí está la sección de memes, como memes graciosos, memes tristes, memes sin sentido y quizás añada más. Miren esos memes que buenísimos. Servers VIP, amigones, o sea, lea las reglas, lo puedes añadir y sacar cuando quieras. Aquí está para mandar a Reading por música, el canal de voz, el canal de música, AFK, y ahí así se ve el color de los roles. Pues nada, link en la descripción. Y sin más nada que decir, pues nos vemos en el próximo video. ¡Chao!